Se preguntarán por qué tenemos la imagen de un búfalo. Yo tampoco lo sé, pintó, se vio lindo. Así que el búfalo va a presentar el ropero mágico de Duffman. Estoy acá acompañado de mi querido amigo Protoman. Hola, Ulises. Así que, nada, bienvenidos. Y acá tienen al búfalo. Nos atrasamos un montón con el tema del ropero mágico porque entre la planeación de lo que fue la semana temática de Mega Man, prácticamente como que terminé atrasando todos los demás videos que tenía pendientes, que voy a ir subiendo a medida que vaya transcurriendo el año. Se juntó mucha cosa. Y se juntó muchísima cosa, que igual lo que más se juntó en el último mes. Sí. La mayor cantidad de cosas se juntaron en diciembre. Pero vamos a arrancar. Esto técnicamente más que octubre sería septiembre. Porque exactamente el día después que nosotros grabamos el ropero mágico anterior, justo yo había ido a hacer mandados al centro con Splash y conseguimos, en el local de juegos retro que normalmente voy, el Power Rangers The Fighting Edition, que técnicamente este es el juego que me faltaba, para así decirlo, tener los tres juegos de los Power Rangers. Bastante lindo, me gusta. Es un juego pelea de la época de la Super Nintendo, nada más que agregar. Y después, una compra que sí me pegué justamente en el local de X Uruguay, el Octopath Traveler. No podía faltar. Me vi muy tentado, no sabía qué juego llevarme, me quería llevar un juego de Switch, estaba entre el Kirby, estaba entre el Octopath o el Xenoblade. Y la misma vendedora me terminó diciendo, si tuviera que elegir entre los tres, me llevaría el Octopath. Y no me arrepiento para nada. Era la fija, aún me sigo tocando después de ver las presentaciones, así que imagínate. Lo que yo no me compré, la edición de colección, está directamente, que se la quede Protoman. Está re lindo el arte del juego, el juego es hermoso. Y quedé muy contento con el juego. Una compra más que recomendada, es uno de los mejores RPGs que salieron en el 2018. Después, ahora sí ya entrando en lo que sería octubre, vamos a apartar algunas cosas por acá. En otra ida justamente a X Uruguay, me terminaron haciendo una oferta bastante buena, un buen precio por tres juegos de Switch. Que por un lado, el que yo más quería comprar, el Blade Strangers, un juego de pelea justamente de franquicias indie, de personajes de videojuegos poco conocidos. Y la verdad que es tremendo juego, bien un juego de pelea de la época de la PlayStation 1. Muy recomendable, la verdad que las franquicias indie se están luciendo mucho. Sí, yo pensé que iba a ser medio duro eso. No, pero es recontra, aparte me encanta la presentación que tiene. Es como tipo juego indie, que tiene mucha cosa. Tiene arte alternativo, que eso era algo que hablaba con Protoman, que las franquicias indie se lo están rejugando con los materiales que proveen. Después también el manual, que también un manual completo, como ha de ser las cosas. Como la vieja escuela. Bien de la vieja escuela. Y también que de regalo traía un llaverito, que al parecer eran llaveritos al azar. A mí me tocó la de la principal. Y como corresponde, el cartucho. Y para el que le guste, un arte alternativo. Muy linda la presentación del juego, la verdad. Me dejó re contento esto. Y es un excelente juego, la verdad. Vale mucho la pena, se lo recomiendo muchísimo. Después, un juego que yo quería comprarme después de haber probado el de Splash, el Kirby Star Allies. La verdad que este juego a mí me enamoró, me encantó este juego, lo sentí súper divertido, excelente música, excelentes niveles, excelentes gráficos, y que van agregando contenido gratuito constantemente. Eso está bueno. Eso está muy bueno. Tipo Splatoon, ¿viste? Uh-huh. Además de que agregaron un montón de personajes de lo que es toda la franquicia de Kirby. Lamentablemente, justamente acá hay una gran comparación entre lo que es una franquicia independiente, que se tienen que lucir con la presentación, a una triple A, que como que... Sí, deja mucho que desear. Pecan mucho de vago. De vago y de vanidoso, diría yo. Y después, un pendiente que yo me quería comprar, el Rocket League, que esta es la edición Ultimate, que te trae un montón de DLCs. Sí, aparte se ve toda la, sí, se la ve edición todo, así. Todo el brillito. El brillito. Aparte, igual, se ve hermoso por fuera, pero mire. Sí, no tiene nada. Random. No tiene nada. Acá la cagaron. Tres juegos de Switch que la verdad recomiendo muchísimo. Y después en el mismo local aproveché y me terminé comprando el amiibo de Greninja, el cual ha sido uno de los amiibos que más se ha devaluado. Hoy en día en el mercado creo que lo encontrás por menos de $10. Porque no tiene mucha utilidad. No tiene mucha utilidad, pero igual a mí me encanta el diseño. Aparte me encanta jugar con Greninja, por eso directamente lo terminé comprando. Hasta con su cajita correspondiente. Y la verdad, para mí, valió la pena, me hicieron un muy buen precio para lo que
para el dinero que disponía, me traje los tres juegos y el amigo. Muchas gracias a los muchachos de X Uruguay. Y lo cómico es que al otro día me dio por recorrer la feria del barrio de Colón. Y yo siempre voy como para tratar de ver si encuentro algo. Y justamente terminé encontrando el juego del FIFA 96. Nunca viene mal. Nunca viene mal. Y más si lo conseguís barato. Lo conseguí, me salió 60 pesos. Ah, son $2. $2. El tema es que yo me quedé con toda la rabia porque el tipo dijo, sí, tengo más juegos, la semana que viene traigo. Fui la semana siguiente, no lo encontré. Fui la otra semana, no lo encontré. A la tercera semana apareció el tipo, pero tenía un par de juegos de Sega truchos o cartuchos de Family, lo cual no había ninguno relevante. Digamos que el FIFA fue lo mejor que le pude... Ese lo vi la otra vez en la feria que tiraron por Día de Reyes. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Una lástima, me hubiese gustado que tuviese algún juego más de Super Nintendo porque hoy en día prácticamente hay que llamarse dichoso si encontrás algún cartucho de Super Nintendo o de NES. Sí. Llamate dichoso si encontrás alguno de esos en las ferias. Principalmente si vas medio tarde. Sí. Porque por lo general la gente madruga y... Porque... Tipo... Yo trato, sacan de las manos. Igual traté de ir en distintos horarios porque tiene las ferias que son irregulares, porque arman los puestos tarde algunos a veces y como que no terminas ligando. Tuve suerte, hacía tiempo que no ligaba en una feria, pero bueno. Ahora sí, cambiando a lo que sería el mes de noviembre, yo les había dicho justamente que cuando fui a comprar el cartucho este de Power Rangers de Fighting Edition, lo compré en un local de juegos retro que hay en el centro de la ciudad. Conocido ya hace muchos años, Luis, del local de Retro Games. Yo le había comprado este juego y le había dejado pagado de seña otro que me lo terminé llevando al mes siguiente, esperar justamente a que cobrara, que era un viejo pendiente mío, que es el Final Fantasy de NES. Sí, curiosamente yo lo conseguí primero antes, porque vos me habías avisado. Hace muchísimos años, en la época que recién habíamos empezado a coleccionar juegos de NES. Yo me había comprado el Zelda 1 en la feria de Colón también, en la época que sí se encontraban cartuchos. Había un puesto que tenía de todo juegos retro. Y tenía el Zelda, y yo le había comprado el Zelda. Y le avisé a Protoman, que Protoman muy fan de Final Fantasy. Le dije, mirá que está el Final Fantasy 1 completo con caja. Completo no, le faltaba el mapa. Le faltaba el mapa y el manual. Y el manual, que es lo que vos querés conseguir. Sí. A ver si consigo algo. Y pasaron años que yo nunca me lo había conseguido el Final Fantasy. Es un juego bastante escaso acá. Acá sí, en Estados Unidos no tanto, no. Pero como que siempre me dio pereza traérmelo. Mm. Y al final lo encontré en el local de Luis y digo, guárdamelo, como que es la hora de tener el Final Fantasy. Así que ya me conseguí el Final Fantasy. Después, yo había ido Splash, en un mandado que había hecho en el centro, me había regalado un juego de Super Nintendo. Pero ella no se dio cuenta que yo ya lo tenía, que era un juego de deportes acuáticos. Entonces justamente fui al local de Luis para cambiárselo. Y me terminé trayendo otro pendiente de hacía mucho tiempo, el Pilot Wings de Super Nintendo, un excelente juego. Y uno de los primeros que salió con la consola. Junto con el Mario World, el F-Zero y no me acuerdo qué otro juego más. Y de Yapa, que le terminé comprando de rebote porque lo encontré en perfecto estado ahí en ese mismo local, el Mario Sports Superstar, que este era un pendiente que quería conseguir hace prácticamente desde que había estrenado. Juego muy lindo, que tiene el juego correspondiente, y me trajo una tarjeta amigo de Yoshi a caballo. Curioso. Sí, lindo detalle. El juego es muy entretenido, es bien los juegos de Mario de deportes. Sabes que ahí te divertís sí o sí. Son muy lindas las cosas. Y estos tres artículos serían justamente los elementos de noviembre. Así que ahora para diciembre se vienen los lotes grandes. Tuvimos que hacer un pequeño corte, capaz que de repente noten una diferencia entre el metraje anterior y este. Voy a pasar un rato y ahora se ha alargado a llover impresionante. ¿Escuchaste eso, Proto? Sí. Sí. Bueno, entonces, retomando donde nos habíamos quedado. El mes de diciembre es el mes más cargado de cosas porque acá justamente, además de las fiestas, se nos juntaron justamente dos lotes de artículos que nos trajimos de Estados Unidos. Entonces, todo lo que van a pasar a ver ahora, van a ser justamente cosas que me traje en dos lotes. Uno de los lotes, justamente, Splash, se había traído cosas de Estados Unidos, que fue las que mostró ella en su ropero. Y en esa parte yo había comentado que me había traído unas cuantas cosas, que están justamente acá, todas mezcladas.
Empecemos primero por lo retro. Yo estaba bastante interesado en conseguir este juego de deportes, el Ice Hockey, que para quienes lo conozcan es un juego de hockey bastante entretenido, de la época de la NES, creo de los primeros títulos que salieron. De hecho, es muy entretenido, muy divertido, y justamente lo invoqué en una oferta que traía el Double Dribble, que es un juego de básquetbol que... Buenísimo ese juego. Está bastante bueno, sí. Ah, yo me cascaba como enfermo cuando era chico en ese, y había otro también de Tecmo. Ah, el Tecmo de básquetbol. De básquetbol y ese también. No, pues yo conocí el Tecmo de fútbol americano, que sí. Ese también está bastante bueno. Bueno, y este lo encontré justamente, como estaban de oferta, los dos títulos me los traje por $2.50 me salieron los dos juegos. Estaba regalado. La cosa que al Double Dribble le tuve que restaurar la etiqueta, aunque la impresora como que se pasó de rojo ahí. Pero está, sí. Por lo menos quedó. Aparte por lo que pagué por estos títulos, no me quejo. Después, por otro lado, tenemos acá los juegos de Super Nintendo de El Flashback, que para los que no lo sepan es un juego medio estilo de aventura gráfica y acción. Es como una mezcla medio rara. Tú ubicas el Black Thorn, por ejemplo. Sí. Es más o menos el mismo estilo. Es como una mezcla rara entre Black Thorn y Out of This World. Porque el juego tiene como ese estilo gráfico, el estilo gráfico de Out of This World. Tienes que pensar la jugada. Sí, hay que pensar también la jugada. Es como un plataformero, pero como que hay que pensarlo. Está bastante bueno, está bastante entretenido. Aparte, yo este me lo compré por una razón importante que después la voy a mencionar. Y después, cuando hablé del video de la anécdota de los Donkey Kong de la Discordia, yo había mencionado varios juegos que se había terminado quedando Hardman. Entre ellos estaba el IndyCar Racing, que es un juego de carreras, que digamos que fue el único juego de carreras de Super Nintendo que me pareció interesante, que me divertía jugarlo. Y tras haber hecho el video me puse a pensar, vamos a averiguar si lo puedo conseguir. Resulta que el juego valía $7 más o menos. Entonces, vamos a traerlo como también para cumplir otro pendiente. Como a la larga me voy a terminar comprando todos los juegos que alguna vez tuve, que alguna vez jugué, que alguna vez alquilé. El IndyCar, digamos que era un pendiente. Esto por el lado de los de Super Nintendo. Después, estos últimos meses, el año pasado, había mucho revuelo con la nostalgia, principalmente del lado de los Power Rangers. Y tras haber visto unas cosas, yo me había acordado que en la época del emulador de DS había un juego de plataformas de Power Ranger que era un título de aniversario que me había gustado bastante, que era justamente este, el Power Ranger Super Legends, que era un juego de 15 aniversario, una especie de crossover con las distintas sagas de los Power Rangers, y me dio por buscarlo y encontré justamente el juego. Aparte me llamó la atención que hasta tiene el manual a color y todo, cosa que no todos los manuales tienen. No, por ejemplo, mi Castlevania no tiene. Por ejemplo. Está todo en blanco y negro. Y es un juego de plataformas, es bastante choto el juego. Pues aparte es un juego que es exclusivo de Estados Unidos. Este juego nunca salió en Japón, porque en Japón recuerden que los Power Rangers son los Super Sentai. Entonces, a mí me había gustado mucho de chico y tenía la idea de que era un juego de Game Boy Advance. Me puse a investigar y resulta que era uno de DS. No me acordaba de cuál de las dos consolas era. Así que bien choto resultó ser como para... Era una pistola, sí, nada. Aparte era la época que dijiste que me daba la sensación de que era el juego que estaba en ambas consolas. Pero creo que no está en Game Boy Advance. Al menos busqué en eBay y no en Game Boy Advance no había. Lo encontré solamente en DS. Y me salió $12 y lo terminé comprando. Bueno, me resultó interesante. Ahora, volviendo acá al flashback que yo había comentado. Una de las razones principales por las que me terminé comprando este cartucho, por las que lo terminé buscando, fue más que nada porque en Switch salió el flashback, o sea, el mismo juego, una edición de 25 aniversario. Y encima una edición de colección. Esta edición de colección, aunque a ustedes no les parezca, me terminó saliendo $20. Estaba súper barato. De hecho, me salió casi más caro el flashback de Super Nintendo que el de Switch. Es exactamente el mismo juego, pero como rediseñado en HD. Pero me encanta todos los agregados que tiene. Bueno, acá está el juego, el flashback con su juego. Y acá tiene el código con el soundtrack original. Y traía un Steelbox, justamente, que una de las cosas que más me gustó, con forma de cartucho de Super Nintendo. Por acá te trae como una especie de tarjeta de colección limitada. Y el manual que tampoco, no entra en ninguna de las cajas.
Que ves que es un juego bien de plataforma. Sí. ¿No? Trae los mapas del juego. Trae un montón de cosas. Y me encantó justamente todo lo que traía esta colección para hacer un juego que... También es un juego que hoy en día califica como indie, porque como que lo relanzó una empresa indie. Pero de nuevo, la presentación que le hacen a los juegos indie, me encanta. El detalle de... Justo al ver el Steelbox me pregunté, ¿entonces este juego existe en Super Nintendo? Me dio por buscarlo y lo encontré. Y me lo terminé comprando, así tenía como todo el set completo. La verdad, no me arrepiento para nada de esta compra. Un excelente juego que yo no conocía, la verdad. Todo para la nostalgia, más o menos. Pero esto grita nostalgia por todos lados. Mirá, ya nomás el Steelbox. El Steelbox te compra. Sí. O sea, ya el Steelbox nomás pagaría los $20. Y me terminé llevando todo lo demás. La verdad que este cartucho fue algo excelente. Y ahora, algo que se hizo desear muchísimo. Ha tenido muchos problemas. Que me dio problemas. Finalmente pude conseguir el Mega Man 11 de Switch. Pero no solamente él, sino que la edición de colección con el amiibo de Mega Man. El amiibo que de hecho está hermoso, me encantó el diseño que tiene. Me atrevería a decir que está mucho más lindo que el amiibo de Mega Man de Smash. Aunque me encanta ese amiibo, este está hermoso con el logo de 30 aniversario grabado. Y al ser justamente la edición de colección, este juego trae bastantes extras. Bueno, aquí tienen el juego, lamentablemente no tiene nada. ¿Qué te trae? Un parche para pegar del logo de Dr. Willy bordado. Trae un set de... Da pena usarlo. Un set de stickers que también me dio un poquito de pena. Y después unos manuales, ahí las mismas mierdas que vienen en todo juego de Mega Man últimamente, que te traen, siempre te traen estos mismos papelitos promocionados de los otros juegos. Los Legacy Collection 1 y 2, los X Collection 1 y 2 y el Mega Man 11. Irónicamente ahora tengo todo. Y un pañuelito que te lo venden como un pañuelo de limpieza, pero vas a estar ensuciándolo con la imagen de la pantalla de... la selección de jefes del Mega Man 11, que también está hermoso en el detalle que tiene. Bastante lindo. Ustedes ya conocerán toda la historia de las vueltas que tuve que estar dando para poder conseguirlo, este juego. Lo tuve que comprar prácticamente dos veces, porque la primera vuelta que me lo habían comprado, el vendedor resultó ser un estafador y me cagó la compra. Por suerte lo pude reembolsar, el dinero me llegó finalmente. Y este lo terminé consiguiendo como corresponde. Mega Man 11 para Nintendo Switch, el cual me puse a jugar un poco más de lleno. Yo la verdad no noto tanta diferencia gráfica como todos estaban quejando, que decían que el juego corría menos frames, que tenía un downgrade gráfico muy notorio. Yo la verdad no lo noté. Lo juego más en portátil que en la televisión. Y me encanta. El Mega Man 11 es un juego que la verdad disfruté muchísimo. Juego completito con la caja, el amiibo. Que esto, siendo material de Mega Man, tenía que conseguirlo. Me encanta la edición japonesa, pero para el momento que la conseguí se había disparado groseramente y no pensaba pagar $400 por una edición japonesa que me trae un libro, una lámpara y un póster. Entonces, como que no lo valía. Después, otra cosa que también se me demoró y me costó mucho conseguir, la edición de Pokémon Let's Go Pikachu. También, en uno de los streams, yo había comentado que la página de Pokémon Center me terminó devolviendo el dinero, cancelándome una preorden que yo había hecho por mi tarjeta de crédito internacional, y como que el dinero fue a parar a una especie de vacío que nunca fue recargado en la tarjeta, y lamentablemente no lo pude recuperar. Al tiempo, justamente esperando a que cobrara el sueldo, me terminé comprando otra edición que encontré en eBay. Y en este caso me alegra porque conseguí directamente la edición con la Pokébola. Porque la vuelta que yo había preordenado la edición de Eevee con la Pokébola para Splash. Y una edición aparte, o sea lo que sería el juego solo, para mí. Y yo me quedaba con la Pokébola. Acá como pueden ver el juego con todo el mapa de Kanto como viene. El juego tiene unas cuantas cosas que probablemente más adelante voy a hacer el top de lo que me gustó y no me gustó de este juego.
Y también un detalle que tiene la edición americana de este juego, te traía la Pokébola en su respectiva caja, como corresponde. Y la Pokébola, debo decir que es un accesorio bastante lindo, bastante coqueto. La posibilidad de poder tener un Pokémon adentro de la Pokébola y hacer estupideces con ella. Además, los efectos de sonido cuando capturas un Pokémon, cuando arrojas la Pokébola. Yo pensé que cuando éramos niños eso era un viajaba mal. De tener esto cuando nosotros éramos niños en la época de la fiebre amarilla, hubiéramos enloquecido. Sí. Hubiéramos enloquecido porque esto era literal como tener a tu Pokémon así en la Pokébola y tirarlo en el televisor. En esa época nosotros habríamos enloquecido. Y otro detalle que quería comentar es que la edición americana te trae la caja de la Pokébola. La edición europea te viene todo un armazón de plástico transparente y la Pokébola así suelta. No te viene en la caja original. Que por eso también me interesaba tener la edición americana principalmente. Así que por esto, por este lado. Después, otro juego que lo terminé comprando, pues esto es un obligatorio, que esto es algo que vamos a sacarle mucho provecho. Super Mario The Party. El Super Mario The Party. ¿Qué pasa? Desde siempre nosotros fuimos fans de los Mario Party. Sí. Contigo hemos jugado un montón, sobre todo al 2 y al 3. Principalmente cuando venían los gurises también. Cuando venían los gurises también. Bueno, la otra vuelta con la familia de Splash en fin de año, probamos el Super Mario Party y es tremendo juego. La verdad que este volvió a la esencia de lo que eran los Mario Party. Que ya se extrañaban. Nada de estupideces de andar todos arriba de un auto. Nada de estupideces de ítems encerrados en cápsulas y ponerlas en los espacios. No. Mario Party, cada uno en su espacio, tira dados, usa ítems, agarrar estrella, minijuegos, todo. Es que Nintendo toma nota de esas cosas y ve los puntos que no le gustan. Lo que tiene de raro es que el juego sí o sí solo se juega con un Joy-Con. Cada uno tiene que usar un Joy-Con. Igual, ¿sabes qué es lo peor? Poquito tiempo después de que yo me compré este, salió una edición especial que te traía dos Joy-Cons. Que me hubiera venido bárbaro a mí. Sí. Menos mal que Splash tiene un par de Joy-Cons extra, que es con lo que pudimos ir aprovechando. Acá como te muestran todos los personajes. Aparte tiene una banda de personajes para jugar. Y volvieron a hacer a Donkey Kong jugable. Que también era otro que varios Mario Party no tienen a Donkey Kong jugable. Tiene un montón de personas. Hasta el Goomba es jugable. Hasta el Goomba es jugable. Es re divertido este juego. Y la verdad, es bien un Mario Party con todas las letras. Y después de juegos de Switch que vinieron en este lote, me compré algo que también me dejó sorprendido. La calidad de edición que es. Que es justamente el Undertale edición de colección de Nintendo Switch. Cuando digo que quedé sorprendido, la cantidad de cosas que trae esto es descomunal. Igual me salió un poquito caro, pagué unos $100 por él. Pero la verdad, para la presentación que tiene, vale la pena. Que de hecho, justamente, deja los títulos third party bastante en ridículo. Como pasó con el Kirby, con el Super Mario Party, que es el juego pelado con cartucho y no más nada. El Undertale, es un juego que también ganó una fama tremenda. El fandom de Undertale es impresionante. Yo la verdad sigo sin entenderlo. Lo arranqué a jugar, pero como que todavía no me engatusó. Voy a seguirlo jugando a ver qué onda con el juego. Entonces, me gusta que tipo tiene. Sacás acá el coso transparente, que es la cajita. De la cajita a su vez. La abrís a un costado y lo primero que ves es. Lo primero que te ofrece es el medallón. Que también. Yo todavía no llegué a jugarlo en profundidad. No sé cuál es la relevancia de este medallón. Que es... Seguramente gente que sí lo jugó. Claro, los que sí lo jugaron. Este ítem tiene un valor y una relevancia tremenda. Además, que el juego, que este medallón, es una cajita de música. Y que suena un tema de música, que también debe ser algo icónico para Undertale. Y está bastante simpático ese marcador. Y es un medallón. Debe ser creepy hasta el ojete que suene solita esa cosa. No, porque al apretarlo acá se detiene la música. Pero está hermoso. Aparte, creo que es chapado en oro esto, entonces está muy lindo los detalles. Este es como el artículo principal por el cual la edición de colección llamaba tanto la atención. Sí, además vendría a ser tipo una respuesta a todo el fandom que tuvo. Sí. O sea, de parte de los creadores. Bueno, está, vamos. Además, pegó tanto. Además que había mucha anticipación por el hecho de que el Undertale estuviera en Nintendo. Sí.
porque desde la época de la 3DS se especulaba que el juego iba a estar en 3DS. Se dejó desear. Bastante. De hecho, cuando fue anunciado en formato físico con esta misma edición de colección, pero exclusiva para Sony y para Xbox, los de Nintendo quedaron como muy atrás. Y finalmente, cuando llegó la Switch, anunciaron y confirmaron la edición de colección para Nintendo Switch. Como pueden ver, acá está el juego, como corresponde. Que también, en su interior, posee... Bueno, trae un folletito así con merchandising de Undertale, el juego. Y acá, más que manual, es como una especie de libro de arte que tiene todo lo que es la introducción del juego. O sea, todas estas imágenes son el inicio del juego. La cinemática que te aparece en el arranque también. Muy lindo el arte, todo. Con bordado dorado, todo. Está todo muy bien cuidado. Un prolijo. Y ahí no termina, pues siguen habiendo cosas. Esto es lo que me sorprende. Quitamos acá lo que sería el protector que sostiene el cartucho. Y también me trae una especie de mantelito de limpieza con los perritos de este juego. Yo los he visto, estos perritos que aparecen en el juego. También algo mucho más relevante. Y después me trae... Este quedó como sellado acá. ¡Ah! ¡Esa mierda! Ahí salió. ¿Qué te trae? El soundtrack de edición de colección. Aparte lo trae como una caja de Blu-ray. Parece, ¿no? Sí. El soundtrack. Que son dos discos. Y encima, además del soundtrack, te trae las partituras de los temas de música. O sea, completa la edición de colección. Y encima que trae como un arte en el reverso del cover. Por eso les digo, bastante simpático. Por eso les digo que esta edición, la verdad, vale la pena conseguirla. Está muy bien cuidado. Está muy bien cuidada. Está un poco cara, sonó tu celular, Protoman, sí. Te lo voy a tirar por la ventana. Esto es canon, ya quedó grabado. Y bueno. Entonces la verdad que... Debe ser Kalinka. Vale mucho la pena. Pero si a tu mujer que cuando estás conmigo, que no joda. Y bueno. Ahí sonó de vuelta, oh. La voy a matar a tu esposa, oh. Muy lindo por acá. Bueno, ahora que Protoman ya habló con su mujer, saludo. Estás viendo esto, quedaste escrachada. Ya. Y bueno. Eso quedó por el lado, en el lote quedó por el lado de los juegos. Ahora ya volcándonos un poco de lleno a las figuras. En el lote anterior, el que yo había mostrado en el ropero pasado, había comentado, creo que me había quedado un artículo que no había llegado a tiempo, el cual era justamente el amiibo de la Mi Gunner, que de los Mi Fighters es el que más me gusta utilizar, el Mi Gunner, que lamentablemente la edición americana solamente te viene el paquete triple que te trae los tres, al Sword Fighter, al Brawler y al Gunner, pero la europea, de hecho este es un amiibo europeo. Creo que es el único amigo europeo que tengo. Los vendían individualmente. Y en Europa esto salía $2. Me salió $2 traerlo de Inglaterra, lo traje. Sí, no valía nada. Que aparte me llama la atención porque hasta los amigos traen manual. Cosa que los otros amigos no tienen. Tienen todo un socotroco de instrucciones. Que nadie va a leer un carajo esto, pero... Están todos en diferente idioma, seguramente. Tengo que leerlas en francés, Legri. ¿Qué demonios dice acá? ¿Qué demonios es eso? Pero... me llamó la atención el precio. Sé que hay muchos amigos que están recontra devaluados, pero la verdad, $2 es el amigo más barato que he pagado. Sí, ni siquiera Lucas sale tanto. ¡Otra vez! Bueno... ¡Otra vez! ¡Ay! Pollerudo. Pero la y por puta. Otro lado, ¿ves? ¿Sabes cuál es el problema de Protoman? Ese. Y que no alaba al sol. Tenés que alabar al sol, Protoman. Si no alabas al sol. Me conseguí el amiibo de Soler, que ya todo el mundo, yo lo spameé por todas las redes sociales. El amiibo de Soler, el mejor amiibo que existe. Todas sus funciones es hacer el saludo al sol en el Dark Souls. No tengo el Dark Souls, pero sí tengo su amiibo. Alaben al sol. La caja está hermosa. Alaben al sol. Protoman, tú y tu esposa tienen que alabar al sol. Muy bien. Y después, ya dejando de lado el tema de los amigos, muchachos, yo no soy partidario a que... Ni me gusta promover justamente que compren artículos pirata, pero
a veces los artículos originales se pasan de rosca con lo caros que terminan siendo. Y muchas veces, para cumplir determinada utilidad, un artículo pirata termina siendo igual de funcional. ¿Qué ocurre? Yo soy muy fan de las figuras Figma. Yo he mostrado en roperos anteriores que tengo la Figma de Link de Skyward Sword y de Link de Twilight Princess que me regaló Splash la Navidad anterior. Yo tenía muchas ganas de conseguir la Figma del cazador de Bloodborne, pero cuando estrenó finalmente esa Figma, me salía como $200 la tenía. Sí, no, es que siempre salen caras esas cosas. Un disparate. Lo mismo que las Otaku. El tema es que hay Figmas y Figmas, porque hay Figmas que son más baratas de conseguir. De hecho, la de Link, de Link Between Worlds, que es la que me falta, está bastante accesible. No la he comprado porque no he tenido tiempo, ni he tenido el dinero para comprarla. Sí, yo he visto las de Persona también salen $40. Por eso, son pagables, pero $200 ya es un disparate. Sí, no. Mismo la de Seto Kaiba, que me la quiero conseguir, mínimo está $170 la preorden, todavía no salió. Y aparte de eso, después tiende a bajar. Y finalmente aparecen las opciones chinas. Entonces, lo que me sorprendió es que terminé comprando, fuera de joda, a $6 la Figma del cazador china. Que obviamente las articulaciones dejan bastante que desear, esta figura tenés que moverla con mucho cuidado, de hecho el torso se me desarma un montón de veces, pero para exhibición, para mostrarla, para tenerla ahí en el ropero, cumple con su cometido perfectamente, que era lo que yo quería. Yo no voy a ponerme a jugar con la figura ni hacerle miles de poses. De hecho el arma está un poco doblada, está como muy marrón este diseño. Que de hecho algo que Francesco me comentaba, como que está muy marrón acá en los pantalones y todo, cuando el traje en realidad es más negro, más oscuro. Se cagó en los pantalones. Se cagó en los pantalones. También viajando por esas calles llenas de monstruos, ¿quién no se caga encima? Y está. Pero igual está coqueta de detalles, de diseño. Entonces como que no me quejo de lo que obtuve por lo que pagué. Además también me sorprendió el hecho de que viniera con caja, que trajera la caja completa, ¿sí? Que la caja pasa, vos ves la caja así, pasa piola como un artículo original. Sí, aunque la parte de atrás dice todas las poses que podés hacer ahí, es una mentira más grande que una casa. Podés hacerlas las poses. Sí, que se te desarme. Que el bicho se sostenga o que se te caiga o que se te desarme es otra cosa. Pero está, mientras se mantenga ahí parado mirando al piso, es la pose que yo lo tengo, entonces como que no me quejo. Y el último artículo de estos lotes que me terminé trayendo fue un artículo que me sorprendió la manera en la que vino empaquetado, que yo quedé como... Era enorme, maravillado. Es enorme. Claro, la caja es enorme, aparte una caja toda negra, con letras japonesas, no entendés una mierda. Hasta que de repente ves este extremo que dice Bandai por un lado, y por el otro tenemos el típico sellito de calidad de Capcom con Mega Man ahí, y entonces ya sabemos de qué se trata. ¿De qué va todo esto? ¿De qué va todo esto? Entonces cuando la abrí, me vinieron las cajas de las Raid Armor de X y Vile. Como pueden ver acá, que estas Raid Armor son Model Kits. Como los Gundam. Como los Gundam, que también, Gis. Fue un parto armarlos. La de Vile, sobre todo, me costó más armarla. A las 4 de la mañana, yo ya estaba tirado ahí. Tú ya estabas muerto, güey. Las armé en... una fecha. Hay una fecha que vos te habías quedado a dormir. Creo que fue cuando fuimos a buscar las cosas el mismo día. Sí. Vos me habías acompañado. Sí. Y ese día mismo te quedaste porque ya no te convenía volver para tu casa. Y eran como las 5, las 4 de la mañana, yo me quedé armando la figura, pues te moriste en la cama, ¿eh? Y aparte de esto, justamente también me compré lo que sería el volumen 2 de la serie de Mega Man Action 66, que como ya había mostrado también en otro ropero, estas figuras son como versiones miniatura de figuras de acción, que en la primera colección traía los Mega Man azules más clásicos, al Mega Man clásico, a Mega Man X, a Mega Man Volnut y al Mega Man de Battle Network, además de un extra que era el Mega Man rojo con Rouge. En este caso la colección son nuevamente Mega Man X con unas partes extra justamente para la Raid Armor, a Vile, al Mega Man de Star Force, a Vile con su whiskycito, con su whiskacho, el Mega Man de Star Force, que de hecho ya con él puedo hacer la pose del Final Smash, o sea, puedo ponerlos a los 5, ¿no? A Cutman, que fue la sorpresa. Todo random, así. Y el Mega Man con el Power Adapter del Mega Man 7. Entonces, paso a mostrar las figuras. Por un lado tenemos aquí a Cutman, que de hecho Cutman se me hizo muy simpático como está.
La parte está bien hecho. Puede sacarse la tijera y la agarra con la mano como para atacar con el boomerang cutter. Está re lindo. Aparte no me extrañaría que usaran el cuerpo de repente de modelos descartados del Mega Man para hacerlo. Pero pasa piola. Está bastante lindo. Tenemos al Mega Man con el Power Adapter, que de hecho este me encantó, que te trae justamente como una extensión para el brazo para hacer el efecto de disparo. Que aparte para los que les gusta el Mega Man 7, este es como el mejor ítem del juego. Me encanta el diseño que tiene. Al Mega Man de Star Force, que este aparte te trae una espada, pero lo había puesto así como en la pose, para el Final Smash. Me encantan los detalles que tiene. Me encanta que es como un poquito más alto que los otros Mega Man, igual como debería ser en realidad. Sí, y no tiene cara deprimido como. No tiene cara deprimido. De hecho, el visor le tapa toda la cara, lo bueno. Entonces está re lindo en detalle. Ah, aparte Cutman trajo un Metaur, que Splash me lo quería robar. Y después, la cerecita de la torta, lo que serían las Raid Armor, que yo ya las tengo armadas. Por un lado. Y se cayó la de Vine. Por un lado la de X. Está ebrio. Sí, ya mucho bizcacho. Que lo puse, que te trae también como piezas de brazos alternos y todo, con distintas armas, con propulsores y todo. Yo por ahora lo dejé así con este estilo. Y a X, que calza perfecto en la parte de arriba. Que de hecho este es el X del volumen 2. Y por otro lado que tenemos a Vile, que cayó de lo ebrio. Está ebrio. Ya de paso lo muestro con su whisky en la mano. Se va a agarrar tremenda cirrosis el bicho. Y la Raid Armor de Vile, que de hecho la Raid Armor de Vile fue la que más me costó armar. De hecho todavía se le zafa un poquito el hombro. Ahí está, ahí calzó, sí. Y que Vile también calza perfecto en la Raid Armor. Yo de hecho lo puse con el whisky, así que tipo está montado y tomando whisky. Más pro no se puede ser, ¿no? Y están muy lindos en detalle las Raid Armor. Pero para armarlas es un calvario, la verdad. Y sí. Estaría bueno que en la próxima expansión habría una de la Raid Armor agarrando a X. Que saliera justamente una pieza así para poder agarrar a X con las manos. Probablemente va a salir un volumen 3, ya me lo estoy imaginando. Hay muchos personajes, de hecho no ha salido un Protoman todavía. No ha salido un Zero. Salió Vile, pero no salió Zero. Y están los Mega, el Mega Man de Mega Man Zero, los de ZX, el modelo X, el modelo ZX. Pueden seguir currando con esto un montón. Y sí, aparte después de eso van a tener los Robomaster, así que... Ya tiraron a Cutman, así que... Sí. ¿Quién te dice un día de esto no sale un Dustman? Los últimos artículos que me traje de este lote fueron dos artículos que no los terminé pagando con dinero, sino que los compré con los puntos que se te generan en eBay. Para los que no sepan, cuando vos compras muchos artículos en eBay se te van generando puntos y a veces aprovechás ofertas y te los triplican o una vuelta había leído una oferta y me lo multiplicaron por 8 los puntos generados y había terminado acumulando como unos $20 en puntos que los terminé canjeando por estos dos artículos. Por un lado, un estuche justamente para guardar los juegos de Switch, que me encanta el diseño que tiene, parece justamente como un librito con la forma de una consola Switch. Que aparte al abrirlo, ya le puse el loguito de Dustman, como debe ser. Y te permite justamente guardar todos los juegos. Acá están los juegos de Switch anteriores que yo ya había mostrado. Que aparte es muy práctico para poder llevar los juegos. Y después otro artículo que no salí tan beneficiado. Que cuando salió la Switch, muchos empezaron a armar mame diciendo que el control parecía o emulaba la cara de un perrito. A lo que los de la compañía Hyperkin, que son los mismos que hacen las consolas Retron, habían sacado justamente un diseño de control particular, justamente con más forma de perrito y un sticker que vos le podías poner acá para que emule la boca de un perrito. Cuando yo compré el artículo figuraba como nuevo. Y decía en la descripción que la caja estaba un poquito dañada. Esto no es un poquito dañada. Está hecha pelota, boludo. Y que el artículo estaba nuevo. El artículo estaba así. De hecho, se dice que trae dos pegotines. Trae uno solo, pegado y medio arrancado. Me cagaron por completo. Sí. El control funciona lo más bien. Es súper cómodo. De hecho, está como un poquito más inclinado. Y es re cómodo de utilizar.
Pero lamentablemente está usado y traía un cable también para cargar, que también, por suerte, el cable lo trajo. Una verdadera lástima. Y al yo ser de Uruguay y al traerme las cosas a través de depósitos y couriers, no puedo reclamar. Ese es un tema con las compras internacionales. Ese es el contra que tiene. Estás muy al azar. O sea, sí. si el artículo no es lo que vos buscabas o te viene dañado, cagaste. No tenés cómo reclamar. Al menos yo no tengo cómo reclamar en mi posición. La gente que vive en Estados Unidos, obviamente, los devuelven. Como le pasó a Erwin con el amigo de Charizard, ¿te acordás? De la Inkling, de Splatoon. Ah, ¿era de la Inkling? Sí. Egoraptor, uno de los principales del canal de los Game Grumps, había publicado en Twitter, por ejemplo, que cuando recién habían salido los amigos de Splatoon, él había encargado uno y la caja se la dieron hecha mierda. Y enseguida, al otro día, le dieron una caja en perfecto estado. Sí. Entonces, yo, como estoy acá en Uruguay y como hago las transacciones a través de un depósito que es como un tercero, no puedo hacer esos reclamos. Claro, el tema es que... Y hacerlos me cuesta dinero. Claro, cuando vos compras allá un artículo, está bien, el courier agarra, tipo, y te saca una foto. Claro. Pero es para decir, mirá, vino el artículo. Así vino. Así vino, claro. Exacto. Y ahí vos evaluás, bueno, está, si lo devolvés, que también te sale plata devolverlo. Ese es el tema. Me salía como alrededor de $20 devolverlo. Terminaba pagando más. Y más encima, tomando en cuenta que este artículo no lo compré con mi dinero, lo compré con puntos. Claro. Entonces, como que ya. A caballo regalado no se le miran los dientes. Pero me dio rabia. Más que nada porque este era un detallecito simpático que a mí me gustaba. El control de perrito. Yo estaba jodiendo. Ah, quiero el control de perrito. Pero... Y cagaste. Cae. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto por un lado, con el tema de el lote, que ahora tengo que ordenarte con todo tirado ahí, mira, enfoca, Protoman, todo tirado. Pero bueno, eso por un lado. La cosa es que cuando fuimos a buscar las cosas, al día siguiente me avisaron que mi preorden del Smash estaba pronta para ir a retirar. Yo lo preordené aquí en Uruguay, porque si me lo traía de Estados Unidos me iba a demorar muchísimo. Y yo ya quería traerme las cosas, aparte que tenía los regalos de Navidad para Splash. Entonces, me pude traer para aquí, para Uruguay, lo preordené aquí en Uruguay y el port del Smash de Wii U ya lo pude conseguir, como pueden ver. Y como ustedes ya saben muy bien, porque ya lo probamos en el... Ya lo probamos, jugamos como desquiciado. Tenemos acá el juego, me encanta el diseño este con todos los personajes y me llamó la atención que el juego trajo el código para la planta piraña. El código ya lo canjeé, ya lo tengo puesto, entonces... Y la página donde lo compré, el lugar donde lo compré, en X Uruguay, estaban festejando como un torneo así, entonces a todos los que lo preordenaron le entregaban con una especie de ticket dorado a lo Willy Wonka para participar en un torneo. Un torneo que no sé si se hizo, al final nunca fui, me quedé jugando Smash en casa. Se vaya a cagar. Y ahí está la factura que no la muestro porque es al pedo. Así que por un lado tenemos el port de Smash. Y después, acá un agregado simpático, coqueto. Mi primo, el que yo justamente menciono en pila de streams, en pila de videos, el que me instruyó más o menos en lo que es Mega Man, se consiguió, él está en el negocio de las sublimaciones, él hace impresiones de tazas, de remeras, de todo un poco, todo aquello que se le pueda imprimir, él lo puede hacer. Y recientemente se había conseguido una impresora 3D, y un día boludeando nos pusimos a mirar así los modelos 3D que habían, y apareció un modelo 3D de un soporte para Nintendo Switch, con estilo, con motivo de The Legend of Zelda. Entonces yo le pedí, imprimímelo para ver cómo queda. Y lo imprimieron un ratito nomás y quedó bárbaro. Es un soporte, acá no tengo la consola, pero vos, por ejemplo, podés parar así la parte de la tablet de la consola y jugar sin ningún inconveniente. De hecho está muy lindo porque aparte te da un espacio abajo para poder poner el cargador, que era el problema que tenía cuando la consola se para por su cuenta. No la podés enchufar con el cargador si tiene poca batería. Que, aparte del detalle de que sea de Zelda, me encantó, y es tan chiquita que vos la podés cerrar y la podés guardar en el estuche. Yo de hecho la guardo abierta en el estuche y me queda bárbaro para poderla llevar al portátil, y es súper cómodo. Y por último, finalmente llegamos a lo que es Navidad. En Navidad, Splash me dio este regalo. Una bolsa de papel con motivo de Super Smash. No, mentira. En realidad, en X Uruguay justamente estaban con una promoción que te regalaban una taza o una bolsa. Que de hecho la bolsa está muchísimo más linda, muchísimo mejor impresa. De hecho ya le estamos haciendo chivo a X Uruguay. ¡Descuentos! Dame descuento. ¡Regálame algo! Gabriel, te hago chivo por todos lados.
Entonces, Splash, por un lado, que esto no lo compró en X Uruguay, pero lo encargó de Estados Unidos, que un juego con el que Protoman y yo nos estamos cascando prácticamente, el Diablo 3. Que es un juego lindo, es un juego simpático, pero... Tiene esa contra del DLC. Tiene las contras que, por ejemplo, lo de Ganondorf es una estafa, porque tenés que pagar por cada vez que quieras usar la apariencia. Y no, no es una apariencia permanente, es una apariencia nada más que para el ítem que te equipás. O sea, lo que tiene el Diablo es que en sí... mientras avanzas en la historia vas renovando constantemente de lo que es el equipo. Y entonces cada vez que vos vas cambiándote de equipo y eso, tenés que, ¿cómo es que se dice? Transfigurar para el DLC de Ganon. Entonces, aparte, nosotros queríamos conseguir la apariencia de Ganondorf para convertir la experiencia de Diablo 3 en las aventuras del prócer José Gervasio Ganondorf y el negro Ancina. Y no pudimos. No, de hecho lo queríamos streamear y... Queríamos streamearlo. Lo vamos a streamear a futuro. Van a ser las aventuras de Artigas y Ancina, pero no como hubiéramos querido que fuese. Paso a mostrar justamente el cartucho. También nos muestra una mierda acá. No. Y también, Splash lo compró a precio de estreno y ahora está a menos de la mitad. También un robo tremendo lo que fue este juego. Pero igual, concha de tu madre. Es algo que yo le agradezco un montón a Splash, porque este juego me encanta. Yo le rompí los huevos porque quería que me lo comprara por el Diablo 3. Me gustaba mucho, yo lo jugaba mucho en la Xbox 3. Igual nos cascamos como enfermos. Sí, nos vamos a seguir cascando enfermos. Entonces, lo que sí me compró en X Uruguay fue algo que la verdad me dejó boquiabierto, porque yo no pensé que lo fuese a conseguir. ¿Qué pasa? Los Pixel Pals son lamparitas hechas en base a modelos en 8 bits, casi todos basados en el modelo de Mega Man. Hay pila de personajes, hay Tortugas Ninja, hay Super Mario, hay de Zelda, hay de Fallout, hay de Doom, hay de God of War, de todo un poco, pero casi todos hechos con el modelo base de Mega Man. Yo quería la de Mega Man, la clásica de Mega Man, pero esta estaba agotada por todos lados. Splash me sorprende en Navidad justamente con la lámpara de Mega Man, que de hecho voy a pasar a mostrar, que ven que ilumina, impresionante. Sí, la luz que tiene. Bastante. Sorprende bastante la luz que tiene. Parece que está cargando el booster. Parece que está cargando el booster, que de hecho funciona con dos pilas AAA. Y yo la verdad no tenía idea que la habían traído, la de Mega Man. Yo había jodido mucho, les había preguntado, les había pedido que me consigan la de Mega Man y no la habían podido conseguir. Y Splash agarra y me sorprende, me da la sorpresa de que había podido conseguir el Pixel Pal de Mega Man. Son muy recomendables, son sumamente baratas. Creo que en eBay las pueden encontrar por $20 máximo, $15, y hay de todo un poco, como yo les dije. La de Mega Man justamente es la que se me hace más bonita. Esto por acá, justamente el regalo de Navidad, y me terminó regalando la bolsa, que la utilizo para guardar los accesorios de Switch. Así que este sería junto al Diablo, los regalos que Splash me dio en Navidad. Y bueno, aquí voy mostrando justamente todo el panorama general de todas las cosas que me traje. Es un montón de cosas, la verdad se había acumulado un montón de tiempo. Espero que les haya gustado este video. La verdad debía haber sacado este video muchísimo más antes, pero... todavía nos falta hacer otra edición especial del Ropero Mágico, donde justamente voy a mostrar los artículos que compramos con las donaciones hechas en los streams, lo que es la capturadora y el micrófono, que ese va a ser un Ropero Mágico especial que voy a hacer con Splash. Así que yo por ahora me voy despidiendo, yo soy Dusman, yo soy Protoman, acá tenemos a Protoman, y les digo, te vuelvo a llamar tu mujer durante una grabación, te juro que te mato. Bueno...